Todos los días se levantan al alba para poner el fogón, echar las tortillas, preparar los frijoles y asar los chiles. Son mujeres del campo, indígenas, humildes, con olor a tierra y a leña, y con graves problemas de salud. En México, 25 millones de personas, mujeres en su gran mayoría, cocinan todavía en fogones dentro de sus casas. Como consecuencia, el humo de la leña les ocasiona serias complicaciones respiratorias, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, un padecimiento común entre fumadores. Sensibles a esta problemática, científicos del Centro de Investigaciones en Ecosistemas de la UNAM y del Grupo Interdisciplinario de Tecnología Rural Apropiada, GIRA, desarrollaron una alternativa de solución. Se trata de la estufa Patsari, que en purépecha quiere decir la que cuida. Gracias a su diseño y materiales de construcción, Patsari ahorra hasta un 60% de leña y produce 8 veces menos humo que los sistemas tradicionales. Por tanto, es amigable con el ambiente y sobre todo con la salud de nuestras mujeres. Yo estoy muy contenta porque ya no hay humo, ya me dolía mucho mi cabeza, me dolían los ojos, me lloraban mucho. Y ahorita, gracias a Dios, que yo le doy gracias a Dios que vino estas estufas para cuidar la salud. Más antes el humo nos afecta, ¿verdad? Y ahora ya no, porque ya ni sentimos ya cuando hacemos tortillas aquí en la cocina, pues. Cerca de 5,000 estufas Patsari han sido ya instaladas en cocinas de Michoacán, en la región Purépecha, en Chiapas, Oaxaca, Guerrero y en la Sierra Tarahumara, en Chihuahua. Este singular proyecto de nuestra UNAM fue reconocido internacionalmente en el 2006 con el premio Ashden de Energía Sustentable que otorga la fundación inglesa Ashden, que encabeza el príncipe Carlos de Inglaterra. Es Patsari, la estufa que cuida, la misma que se ha convertido en la mejor aliada de miles de mujeres de comunidades rurales en México para alcanzar mejores condiciones de vida.